amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Los Municipales. Mi nombre es César Géldrez y... Oye, Rob, ¿dónde está? Ah, oye, ¿qué pasa, Rob? ¿Por qué estás preocupado? La lista de útiles, pues, hermano. Lista de útiles, pero que yo sepa, tú no tienes hijos. Oh, sí. En ese momento, Rob sintió el verdadero terror. No, pues, fue a mis sobrinos, pues, hermano, por eso. Ya. Pero yo tengo la solución. ¿Ah, sí? Cuéntame. Sí. Es más, guarda tu celular. A ver. Guarda en tu bolsillo. ¿Ya? Y acompáñame. A ver, ¿a dónde vamos? Ah, la Feria Escolar 2022. Así es, la Municipalidad de Lima organizando la Feria Escolar 2022, donde esa lista de útiles la vas a poder comprar así. Entonces vamos a ver cuáles son las ofertas que tienen, porque sé que van a estar todo febrero hasta las 8 de la noche aquí en la cuadra 15 de la avenida Nicolás de Piérola. Vamos a ver la oferta. Vamos ya. Vamos. Vamos a ver toda la oferta de útiles escolares que tenemos aquí en la Feria Escolar 2022. Señorito, ¿cómo está? ¿Su nombre, por favor? Marisol López. Señora Marisol, cuénteme. Veo que su estante está bastante surtido. ¿Qué es todo lo que tenemos? Cuénteme, ¿cuáles son las ofertas? Las ofertas. Acá lo que está a 5 soles le estoy dando a 3.50. Igual acá. Está 8 soles le estoy dejando a 6.50. ¿Pinceles? Los pinceles. Y está bien cómodo porque le estoy dando a la cancha de bolsillo. Igual los colores, lo que está pues vendiendo 8 soles le estoy dando 7.50. Ahora aquí se reciben listas escolares porque la gente debe venir con su lista. Claro, con la lista sería menos pues. La baja, de más descuento. 50 y un descuento de 6.50, 50 céntimos menos. Señor, invita entonces a toda la gente a que venga aquí a la feria. Acá Nicolás de Piérola, la cuadra 15. Todo. ¿Me repite el nombre de la avenida? Nicolás de Piérola, la cuadra. Nicolás de Piérola. Muchas gracias. Y bueno, ya saben amigos, vengan a comprar a la feria Escolar 2022 y no se olviden de este importante mensaje. Las estrellas brillan por ti. Bueno, viendo un poco de la oferta, yo creo que los sobrinos de Rob van a salir ganadazos con esta Feria Escolar 2022. Estamos en este puesto. Ahí hasta para los cursos de música, juegos didácticos, los populares abacos, hay de todo, señorito. ¿Cuál es su nombre, disculpa? Elena. Señorita Elena, cuéntenos, ¿cuántos están estos juegos didácticos? Sobre todo, dame los precios de oferta. Los precios cómodos están, joven. Acá está de 8 soles un juego didáctico para un niño de 3 a 4 años. 8 soles. Sí. 8 soles para, digamos, inicial. Sí, para inicial. Ajá. Para inicial, 10 soles. 10 soles esto de acá, pueden ver la calidad, la verdad, muy buenos, muy buenos. Y cuéntenos, ¿cuánto están, por ejemplo, los instrumentos? 15 soles los tambores, 20 soles las guitarritas, los pleigos también 15 soles la bolsa. 5 soles, 15 soles y 20 soles las... 15 y 20 soles, la verdad, hay de todo. Y los rompecabezas, señorito, cuéntenos cómo están los rompecabezas. Hay de 7 soles, de 15 soles, de 17 soles, de 20, de 100 piezas. La verdad, hay de todas las materias, están las frutas, están los animales, el abecedario, la verdad, de todo. Así que, Rob, te doy el pase para que me muestres qué hay en tu posición. Claro que sí, César, pero algo muy importante siempre en las listas escolares, obviamente, son los cuadernos. Y para eso hemos venido aquí a un stand para conocer los precios. Amiga, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Leslie. Cuéntame, ¿cuáles son los precios de los cuadernos? He visto que acá además tiene folder, minifan. ¿Cuáles son los precios? ¿Cuáles son las ofertas? Lo tenemos así en Apolo 250, tenemos en David 280, que son los precios más comunes, ¿no? Tenemos colores, lapicero, plumones, vinifanes, tenemos sketchbook, todo lo que es para el colegio, ¿no? Ahora, esos sketchbook además que están también con diseño de personajes, de sus personajes favoritos. Vemos ahí personajes de Spider-Man, de Frozen, de Cars. O sea, personajes. ¿Cuál es el precio? De 3.50. Ahora, si yo veo con mi lista de útiles, de repente te compro así toda mi lista, hay su descuentito, ¿no? Claro, su rebajito, ¿no? Por supuesto. Claro. Invita, por favor, a toda la gente que venga aquí a la Feria Escolar 2022. Que vengan acá a la Feria Escolar, ¿no? En Paruro, que se encuentra en Paruro y vas a encontrar de todo. y se va a encontrar de todo. Muchas gracias y ya saben, amigos, Feria Escolar 2022. Ahora, ¿dónde estará César? Vamos a buscarlo. Rob, recuerda que este año tus sobrinos vuelven de manera presencial a las clases y así como es importante la lista de útiles, también es importante dónde van a llevar su lonchera y por eso, aquí estamos en el puesto, señorito, ¿cuál es su nombre? Juana. Señorito Juana, los tomatodos para poder llevar la lonchera, ¿cuánto están estos tomatodos? Este tomatodo te vale 25 soles. 25 soles. Es un señor tomatodo, policarbonato, resistente al calor, al congelador, no es tóxico, no mantiene olor. ¡A su madre! A ver. ¡A su madre! Es 2 en 1, es toma todo y pelota, así que ya tienen ahí para jugar en el recreo. Y muéstrame por favor, sobre todo. Ahí está. Y sobre todo con los personajes favoritos. Por ejemplo, este. Iron Man, los superhéroes, los Avengers, está Mickey Mouse. Tenemos la pesa para el gimnasio. ¡Wow! La pesa para el gimnasio. Para quienes ya están más grandecitos pueden llevar el tomatodo así y ejercitarse mientras están en el colegio. Tomatodo personal para hombre y mujer. Ajá, hay de todo. Entonces, dígame cuál es el más barato. El más barato, así. El más barato te vale 12 soles. 12 soles. ¿Cuál es? Muéstremelo, por favor. 12 soles. A ver. 12 soles este de aquí, la verdad, muy bueno el material, bien protegido, miren, para poderlo abrir. Está bastante interesante, bastante bueno. Y este también no se rompe. Este tampoco no se rompe. Ahí está. Irrompibles desde 12 soles todos los tomatodos, así que Rob, toma nota. Y ahora, ¿dónde está mi querido Rob? Claro que sí, César, pero además para tener todos los detalles y todos los datos acerca de esta feria, estoy acompañado de José Luis Gómez, representante de la Municipalidad de Lima, para hablar acerca de todo el trabajo que se ha realizado para poder organizar esta Feria Escolar 2022. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Un gran trabajo el de poder juntar a todos estos comerciantes. ¿Cuántos stands tenemos aquí? Bueno, tenemos 60 stands, en las que se encuentran 60 emprendedoras que han sido, bueno, fidelizadas de la calle. Antes ya se tiraban al piso a vender, o en su efecto a veces se enfrentaba a la autoridad. Bueno, han dado ese paso de a través de los programas de la municipalidad que por encargo de nuestro alcalde, Jorge Muñoz Wells, llevamos a cabo en la ruta de la formalización. Y actualmente, bueno, están siendo capacitadas y como ves es una feria que ha sido concebida al aire libre, cuenta con 2 estaciones de desinfección de mano, tenemos pago electrónico, ¿no? Y lo mejor de todo, a muy buenos precios, ahora que están al inicio de clase los padres preocupados, vengan acá, hago extensiva la invitación. Vengas a la cuadra 15 de Nicolás de Piérola, estamos desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a domingo. Oye Rob, ¿y como cuántos sobrinos tienes? ¿Ah? Porque no vamos ni la mitad de una lista y ya estamos cargando bastante. Lo que pasa es que yo soy el tío favorito y siempre me buscan a mí para comprar los regalos. ¡Ah! Bueno, pero lo importante finalmente es que hemos podido encontrar la mejor oferta y en realidad seguimos buscando aquí en la Feria Escolar 2022. Y lo mejor es que tú también vas a poder realizar tus compras completas de tu lista de útiles y recuerda, este año va a ser presencial, así que hay que contar con todos los detalles, calzado, tomatodo, la lonchera, la mochila, la cartuchera, absolutamente todo. Pero además es importantísimo que aquí estamos al aire libre, se cumplen todos los protocolos de bioseguridad y vamos desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche de lunes a domingo para que aquí los padres vengan a realizar sus compras. No se olviden, nosotros somos Los Municipales todos los jueves a las 7 de la noche. Mi nombre es César Géldrez. Yo soy Rob Reina. Y el que graba, el señor Jesús Saavedra. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Chau, chau! ¡Chau!